Te venimos a adorar, te venimos a ofrecer lo mejor que te podemos entregar. Te venimos a adorar, te venimos a ofrecer lo mejor de nuestras almas. Eres tú, Dios de maravillas, guardián de nuestras vidas, la roca que nos ha librado. Eres tú, Dios de maravillas, guardián de nuestras vidas, la roca que nos ha salvado. Hoy te venimos a adorar, te venimos a ofrecer lo mejor que te podemos entregar. Te venimos a adorar, te venimos a ofrecer lo mejor de nuestras almas. Eres tú, Dios de maravillas, guardián de nuestras vidas, la roca que nos ha librado. Eres tú, Dios de maravillas, guardián de nuestras vidas, la roca que nos ha salvado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que nació de la Santísima Virgen María, permanezca siempre con todos ustedes. Qué alegría podernos encontrar, queridos televidentes, para celebrar lo más importante, la Santa Misa, en esta mañana de sábado, para honrar a la siempre Virgen María. Los saludamos desde la Arquidiócesis de Manizales. Estamos grabando esta Eucaristía desde la Curia Arzobispal. Un saludo a todos ustedes, no solamente en la ciudad de Medellín, sino también en todos los lugares donde llega el canal Televid. Le quiero dar un saludo muy especial a unos amigos de la parroquia de Santa Teresita, allá en el sector de Laureles. Él se llama Jorge Arias y su esposa Patricia. Un abrazo para ellos y que el Señor los siga bendiciendo en ese ministerio allá como esposos y como matrimonio. Vamos a iniciar la celebración de la Eucaristía pidiendo perdón por nuestros pecados. Cierra tus ojos. Dice la Sagrada Escritura: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. Señor Jesús, tu victoria es nuestra victoria. Venimos, Señor, a esta Eucaristía seguros de que tú has triunfado, de que tú reinas. Eres Dios y Señor, eres Mesías, roca, refugio y alcázar nuestro. Es por eso, Señor, que venimos humildes, que venimos delante de ti reconociendo de que tú eres Dios, de que tú nos sanas, de que tú nos liberas, de que tú nos regalas gracia y bendición. Venimos a recibir tu perdón y a estar totalmente seguros de que tu misericordia pasa por nuestras vidas. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate.
pecador, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, nos asista la venerable intercesión de Santa María Siempre Virgen y que, libres de todos los peligros, nos haga gozar de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a disponer mente y corazón para escuchar la poderosa palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura: te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones según lo que le había dicho: así será tu descendencia. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham, sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, entonces comencemos a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a hablar un puntico sobre la primera lectura y después me voy a detener un poco en el Evangelio. Hay una conclusión tremenda hoy en la carta del apóstol, cuando dice que todo es gracia. Escúchelo muy bien, todo es gracia. Es decir, todo es regalo de Dios, todo. San Pablo lo dice en una frase muy hermosa, dice, todo, no hay nada que no hayan recibido que no venga de Dios, no hay nada que no haya recibido que venga de Dios. Especialmente el apóstol está hablando del tema de la salvación, porque los fariseos pensaban que de alguna manera las personas podían comprar la salvación. Es decir, ellos pensaban que si ayunaban, que si rezaban, que si se comportaban bien, iban como acumulando puntos, iban comprando el derecho de la salvación, podían sacarle en cara a Dios, mira que me he comportado muy bien, mira que he rezado, mira que he pagado los diezmos, mira cómo le sirvo al prójimo, por lo tanto, tú debes darme el cielo. Y entonces la propuesta de Cristo es totalmente distinta. La salvación es un regalo, no depende de nuestros esfuerzos. Yo sé que inmediatamente yo predico esto, entonces las personas dicen, entonces no tenemos nada que hacer, pues porque si yo no me tengo que esforzar por alcanzar la santidad, si todo es gratis y todo es gracia, entonces relajémonos, comamos y bebamos que mañana moriremos. No, hermanitos. No, porque cuando uno experimenta la gratuidad de Dios, cuando uno experimenta el amor de Dios, cuando uno experimenta que ha sido salvado, redimido por la sangre del Cordero gratuitamente, y que uno siendo pecador, como es uno de pequeño, ha sido amado hasta el extremo incondicionalmente, inmediatamente uno conoce ese amor, uno experimenta ese amor, lo único que uno quiere es corresponderle a ese amor, pero movido por el amor, no movido por el interés, no movido por querer comprar el cielo, no movido por chantajear a Dios. Hoy nos está diciendo el Señor, porque el comportamiento de los fariseos puede ser muy parecido al comportamiento de nosotros hoy en día. Ir llevando listas y presumiendo. Uno escucha a mucho católico que presume de los retiros en que ha estado, de los grupos que frecuenta, de todas las cosas que ha hecho, del bien que hacen a los pobres. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Dime de qué presumes y yo te diré de lo que estás careciendo. Mucho cuidado ir por el mundo como católicos fafarachando de que yo hago esto, que yo rezo esto, que yo bla. Que Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe lo que nosotros somos y también lo que no somos. Entonces tengamos primero mucha prudencia. Todo es gracia. Uno no puede ir llevando como una lista y decir, uy, Dios mío, esto me va a servir para la eternidad. Uy, esto otro, algún día se lo tengo que decir a Dios. El Evangelio de hoy y la primera lectura insisten, perdonen que sea tan insistente, en la simplicidad de nuestra vida y de nunca sacarle en cara a Dios lo bueno o lo malo que hemos hecho, especialmente lo bueno. Pero vayamos al Evangelio, que tiene tres punticos, pero preciosos. Porque dice una cosa muy tremenda. Dice que aquel que reconozca a Jesús delante de los hombres, él lo va a reconocer en el cielo. Y aquel que lo niegue, los ángeles van a renegar de uno. Y esto es bueno, que nos lo diga el Evangelio. Porque es que nuestra religión a veces se ha convertido en una religión tan anodina, en una religión que solamente predica que debemos ser buenos, en una religión que es un poquito de moral, con un poquito de psicología, que yo veo que muchas veces el catolicismo está perdiendo ese toque fuerte de impacto, de impulso, que nos exige presentarnos cristianos en el mundo.
presentarnos como cristianos en el mundo. Sí, soy católico. Sí, soy cristiano. Sí, soy consciente de las debilidades, de los problemas que pueden haber en la iglesia. Pero seguiré siendo cristiano porque mi seguimiento no es a personas, leyes, instituciones, normas, comportamientos o una ética. Mi seguimiento es a la persona de Cristo. Y por Cristo estoy dispuesto a morir. Eso nos pide hoy Jesús. Dar razón de Cristo. Es que en el tiempo de Jesús, considerarse cristiano era estar dispuesto al martirio. Recuerden, estamos bajo el Imperio Romano. Está la ley judía y el judaísmo como religión oficial. Decirse cristiano en tiempos de Jesús, confesarse cristiano, era exponerse a ser masacrado, a ser torturado. Pues, hermanitos, a nosotros no nos toca la tortura, pero sí una sanción de pronto mediática de la opinión pública. Cuando hay crisis, cuando hay dificultades, cuando hay pecados, pues toda la gente inmediatamente se viene y dice, ¿y tú que eres católico y no ves los problemas que hay en la iglesia católica? Y tú tienes que decirle, pero es que ¿en dónde no hay problemas? Es que ¿dónde hay una familia perfecta? ¿Dónde hay una familia perfecta? Como somos nosotros, en lo personal o en lo familiar, así será nuestra comunidad eclesial. Por supuesto que estamos llamados a la conversión. Por supuesto que estamos llamados a la santidad. Pero muy tibio, muy superficial, una persona que conociendo un poco la historia de la iglesia, ve los problemas que tenemos que enfrentar y entonces huye, desbanda, se van desbandada, perdón. Mis amores, yo puedo verle muchos defectos, que tiene poquitos, a mi mamá, y por el hecho que mi mamá tenga defectos, yo no voy a renegar de mi mamá. Yo la amo como ella es, yo la amo porque es mi mamá y porque es mi madre, y porque yo no me concentro en las cosas malas que tiene mi madre, sino que yo me concentro en las cosas buenas, la amo, la honro, la respeto y oro por ella. Así tenemos que hacer con la iglesia. Dar la vida por Cristo. En segundo, vuelve y menciona un temita del que ya les hablé, entonces no me puedo alargar, que fue que Jesús habla del pecado contra el Espíritu Santo. Es que el contexto de este evangelio es que están diciendo, Jesús hace liberaciones, Jesús hace exorcismos, Jesús sana por el poder de los demonios. Entonces ahí hay una cosa compleja, porque él dice, que de pronto hablen mal de mí, no hay problema. Pero que al ver la bondad que una persona enferma es sana, al ver la bondad de que una persona que estaba endemoniada recobra el equilibrio psicológico y emocional, verlo, ver cómo esa persona que estaba excluida, ver cómo esa persona que estaba tendida en la cama, recobra la salud, se vuelve una persona activa y decir que esa persona ha recibido una sanación o una liberación por Satanás. No sean infames, no sean bellacos. Eso no se les va a perdonar. Miren, tengamos mucho cuidado, porque el bien uno lo ve y uno sabe quién está haciendo bien. Y a veces uno por celos, o a veces uno por inquina, o a veces uno por resentimiento, o por maldad, decir que la bondad que esa persona o esa institución está haciendo es mala. Tanta crítica que a veces recibimos y todo el bien pastoral que hace cada parroquia con sus sacerdotes, con sus laicos en todo el mundo. Tantas casas de enfermos, orfanatos, tanto bien que se hace a través de la educación, tantos pobres que son asistidos y atendidos por la iglesia, y a veces nosotros desconocer la obra de la iglesia. Pero hay algo muy hermoso también del evangelio de hoy, porque hay personas que pueden decir, yo no quiero nada con la iglesia, yo no quiero nada con Cristo, yo me considero agnóstico o ateo. Pero hay personas que son agnósticas y ateas y viven según el Espíritu. Son correctos en los negocios, son personas que comparten, son personas que sirven. Para eso no aplica el pecado del Espíritu Santo. El pecado del Espíritu Santo, entiéndalo bien, aplica a aquel que conociendo y viendo el bien, dice que eso no está bien, sino que está mal. Tengamos mucho cuidado, porque también no podemos nosotros condenar a personas que no siendo religiosas, son personas que siguiendo la ley natural o que siguiendo la revelación que Dios a todos los hombres nos ha grabado, siguen su conciencia y se comportan bien,
aunque no frecuenten la iglesia o no frecuenten un culto religioso. Tercero y último, hermoso como remata el Evangelio de hoy, y es el de no preocuparnos. El de saber que algún día nos van a llamar a dar razón de nuestra fe. Que algún día nos van a acusar y nos van a decir, explíqueme esto. Pues dice y asegura el Evangelio que Jesús va a estar a través de su Espíritu en los momentos difíciles. En los momentos en que tenemos que dar razón de nuestra fe, ahí va a estar, dándonos palabras, dándonos argumentos, no haciendo que seamos groseros o irreverentes. Mucho cuidado, si una persona te maltrata, tú no le puedes responder con el mismo maltrato, tú eres cristiano. Si una persona te ofende, entonces tú le devuelves una ofensa. Si a las personas nos atacan y nos critican y nos juzgan, entonces nosotros vamos a buscar cómo criticar y juzgar. No, nosotros somos del Evangelio y por lo tanto nosotros aprendimos de Cristo y sabemos que Él nos va a dar argumentos de tipo espiritual. A veces hay que callar, a veces no hay que temerle al conflicto y hay que responder, pero siempre, en todo, caridad. Es preferible que uno tenga que sufrir la persecución y que uno tenga que recibir la ignominia que uno en convertirse en una persona que maltrata a través de las palabras. Las palabras tienen un gran poder y uno va notando que se van levantando personas que aman tanto a Dios, católicos que aman tanto a Dios, que lo quieren defender, pero lo quieren defender de la misma manera como los hombres lo hacen, a través de descalificaciones, de ataques, de palabras fuertes, hasta de groserías. Cuando uno es cristiano, de la abundancia del corazón hablan los labios. Y por lo tanto, cuando nos pidan razón de nuestra fe, cuando tengamos que confesar a Cristo delante de los hombres, lo tenemos que hacer de una forma hermosa, bella, digamos, adornada, sin ir a lastimar, sin ir a ofender, sin ir a herir a las personas. El Espíritu Santo se encargará de ese momento. Sigamos celebrando la Eucaristía, honrando a nuestra Madre, la Virgen María, y diciéndole al Señor, por medio de la Madre, que nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios como ella estuvo dispuesta, que nosotros nos consideramos esclavos y que nosotros no tenemos ninguna razón para avergonzarnos del Evangelio de Cristo. No nos da vergüenza, ni nos dará vergüenza decirle en el mundo que creemos en Cristo, que creemos en el Evangelio y que siempre, a donde estemos, nos vamos a comportar como cristianos. Amén. Pongámonos de pies para hacer nuestra oración. Amado Padre, en primer lugar, te damos gracias por el don de la vida. Delante de ti yo reconozco que esta vida que tú me has dado no me pertenece. Fue un regalo, fue un don. Yo no puedo hacer lo que quiera con mi vida. Yo no soy un sujeto dueño absoluto de mi vida, de mi cuerpo. Yo lo recibo como regalo. Yo no escogí ni el día, ni la hora, ni la familia, ni la nacionalidad donde iba a nacer. Yo no escogí los apellidos. Por lo tanto, el primer regalo que yo asumo es el don de la vida y lo recibo como regalo. Señor Jesús, de ahí para adelante el haberme llamado a ser cristiano, de ahí para adelante todo lo que yo he recibido, lo recibo de ti. No fue mi inteligencia, no son mis capacidades, no son los logros de tipo profesional, económico, lo que me hace digno ante ti, sino el llamado que tú me has hecho a ser cristiano. Ha sido tu perdón, ha sido tu gracia. Yo estoy acá frente a ti, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú me has dado todo lo que yo tengo.
Líbrame, Jesús, de la vanagloria. Líbrame, Señor Jesús, del orgullo. Señor Jesús, hoy haré una oración un poco peligrosa, porque hoy te autorizo para que quites de mi vida todo lo que estorba. Lo puedes hacer hoy mismo. Lo puedes hacer en este momento. Todo lo que en mí sea orgullo, pedantería, vanidad, autosuficiencia, te lo puede llevar. Yo estoy dispuesto a recibir la humillación que viene de ti. Es preferible, Señor, que venga de ti que venga de los hombres. Por eso yo, ante tu presencia, ante la palabra de Dios que hemos recibido, me pongo en un lugar, Señor, de servicio, en un lugar de humildad. Llévate, Señor, todo lo que no sea tuyo, todo lo que sea construcción propia mía, con mis fuerzas, con esa mentalidad humana y no espiritual, te lo puede llevar. No me pertenece, te lo entrego, Señor. Señor Jesús, dame la fuerza para que a donde yo vaya no tema decir que soy cristiano. Dame la fuerza, Señor, para profesar mi fe en ti totalmente. Yo te sigo a ti y tú me has enamorado, tú me has cautivado. Tú me pareces una persona tan hermosa, grande y poderosa. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, tú que vives en mí, me habitas, has conquistado todo mi ser. Y yo estoy dispuesto, Señor, a consumirme por ti toda la vida. Toda la vida, Señor, estaría dispuesta a darla por ti. No me avergonzaré jamás de ti, ni de tu palabra, ni de tus enseñanzas. Puedo ser rechazado, puedo ser puesto a un lado, me pueden discriminar por ti, por el Evangelio, pero siempre me siento orgulloso y feliz de ser cristiano, de llevar, Señor, el nombre de cristiano. Dame las palabras, sopla con fuerza a través de tu Santo Espíritu para yo dar razón de tu fe a quienes me pregunten, a quienes me interroguen, a quienes vengan a mi vida. Dame, Señor, la fuerza y dame la inteligencia, dame la sabiduría para poder hablar de ti con amor a todos los hombres. Amén. Conmigo, haz lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Te ofrecemos, Señor, los dones de propiciación y de alabanza, suplicándote humildemente que, siguiendo los ejemplos de Santa María Virgen, nosotros mismos nos presentemos como ofrenda santa, agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta memoria de la bienaventurada Virgen María. Ella como humilde esclava escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso yo a ti te canto, a ti santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso yo a ti te canto, a ti santo de Israel. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen,
Madre de Dios. Su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queriendo entonces recibir a través de la Eucaristía la salvación que Jesús nos ofrece y que nos da gratuitamente, aceptando todo lo que recibimos de parte de Él a través de este santo sacrificio, digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con mucho cariño, vamos a compartir el saludo de la paz. Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Eterna.
Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Todos, Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Oremos. Ah, Señor, que alimentados con el manjar celestial, te sirvamos con una vida pura, según el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, y que con ella te exaltemos con sinceras alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un aviso importante, si de pronto hay personas, jóvenes, novios, o jóvenes que están en ese proceso de crecer y de querer conocer un poco más de Jesús y del noviazgo, esta noche estaré en el Centro Comercial Bolívar Plaza de la ciudad de Pereira a las 7 de la noche. Estaremos comenzando el seminario de noviazgo, Love, para que todos los jóvenes, díganle a sus hijos, díganle a los muchachos, a los que están allá en la ciudad de Pereira, que si quieren de pronto darse la oportunidad de conocer una comunidad católica de jóvenes en el Bolívar Plaza, en el sexto piso. Esta noche, 7 de la noche, Comunidad María Mediadora, comenzaremos el seminario Love, seminario de novios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea su fortaleza. Pueden ir en paz. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles. De generación en generación proclama mi alma.